Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Le tengo una muy interesante y bonita noticia. El próximo 3, 4 y 5 de enero en Puebla se llevará a cabo la primer feria del juguete mexicano y se realizará aquí en donde nos encontramos, en la Casa de Cultura, ubicada en la 5 Oriente número 5. ¿Qué van a encontrar en esta feria? Bueno, pues una infinidad de juguetes tradicionales mexicanos que lamentablemente por muchos años se han ido olvidando, se han ido perdiendo, pero que pues la verdad es que tienen un valor cultural, artístico y sentimental muy, muy importante. Y aquí lo que podrán hacer es primero aprender a jugarlo, porque no nada más es lanzar por lanzar el balero o el trompo. Cada uno de estos juguetes tiene su chiste. Otra cosa es que podrán aprender a hacerlos. En esta feria les van a dar un taller rápido para que vean cómo se hacen estos juguetes, que eso sí, son totalmente artesanales, hechos a mano, hechos con mucha dedicación y mucho amor, por supuesto. Y también se podrán llevar su juguete grabado con lo que ustedes gusten. Aquí mismo no se tardan mucho, les graban su nombre, el nombre de su pareja, de su primo, de su familiar, de quien ustedes gusten. Por ejemplo, nosotros ya nos vamos a llevar nuestro trompo que dice Imagen TV. No me dejará mentir, seguramente usted que está viendo estas imágenes en pantalla, pues le trae recuerdos, el valero, el trompo, los tamborines, las prensitas, el gato, la pirinola. Alguna vez lo jugamos. Y lo que busca esta feria es precisamente que se preserven estas muy bonitas tradiciones mexicanas. Vamos a escuchar a los artesanos. Yo he estado trabajando en todas las escuelas de acá de Puebla para enseñarle a los niños que nos ayuden a rescatar este juguete. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el juguete continúe vivo en nuestro país para seguir sosteniendo a nuestra familia. Bueno, pues ya lo escucharon. Yo la verdad es que desde que llegué ya me piqué con estos juguetes. Lo he estado intenta, intenta y nada más no me sale. Pero bueno, si ustedes vienen, van a... Ahí está, ahí está. Si ustedes vienen, van a tener la oportunidad de conocer estos juguetes y aprender a jugarlos. Este reporte por el momento, me despido. Buena tarde.